Con México como país invitado de honor, del 19 al 24 de agosto se llevará a cabo la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá, en el marco de la celebración de los 110 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Tenemos una extraña relación con los países hermanos de Centroamérica. Solemos ser muy críticos y con razón de la forma en que Estados Unidos trata a nuestros migrantes, pero nosotros tratamos peor muchas veces a los migrantes centroamericanos que pasan por México rumbo a Estados Unidos. Y hay muchas razones políticas claves para nuestro país para volver a estar en Centroamérica, y nosotros queremos desde el CONACULTA contribuir a ello. Juan Villoro, Rosa Beltrán, Felipe Garrido, Mercedes de la Garza, Mónica Lavín, Jorge Volpi, Fabricio Mejía Madrid, Benito Taibo y Julián Herbert serán parte de la delegación mexicana. La presencia editorial en esta feria es muy significativa. Se llevan más de 3.000 títulos, aproximadamente 4.700 ejemplares, de 32 editoriales afiliadas a nuestra cámara. El Pabellón de México, que por primera vez ocupará los dos espacios principales del vestíbulo, dará especial atención al público infantil panameño. Mediante Alas y Raíces, ofrecerá talleres y diversas actividades para atender a los 30.000 niños que se espera acudan. El Programa Nacional de Salas de Lectura va a tener un centro de lectura en Panamá, muy importante, de 90 metros cuadrados, donde se van a dar toda serie de también conferencias y acercamientos al trabajo mexicano en promoción a la lectura. En Panamá están muy interesados en conocer el programa de salas de lectura, cómo funciona, y organizaron un seminario específico de fomento a la lectura. Hay ya 400 maestros inscritos en las tareas del seminario de Panamá. Los escritores Octavio Paz, Efraín Huerta y Carlos Fuentes serán recordados de manera especial en este encuentro. El cineasta Diego Quemada Díez será otra presencia relevante dentro del ciclo de cine, que incluirá 6 películas, entre ellas Los insólitos peces gato, La cebra y Las lágrimas, a lo que se suman exposiciones como Tierra negra, de Maya Godet. El montaje escénico del monólogo Conferencias sobre la lluvia, de Juan Villoro, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, la presencia del ballet Mexcaltitlán y del chef internacional Gerardo Vázquez Lugo. Noticias 22, Alejandra Flores.